Online TV. Hoy recibimos a Ana Kavanagh, presidenta de la Sociedad Rural de Virasoro, quien viene a presentarnos la exposición rural del Mercosur. Bueno, ¿cuándo se hace y de qué se trata? La exposición rural del Mercosur empieza el día 20 y termina el día 24 de septiembre. En realidad, ¿por qué se llama del Mercosur? Porque bueno, estamos en las puertas de Brasil y de Paraguay. Y en lo que tiene que ver con la exposición ganadera, tenemos mucha relación con Brasil y con Paraguay. Virasoro nació siendo un polo de genética, en ese momento era la capital del cebú. Después, por una cuestión de mejoramiento genético, ingresaron las razas sintéticas que como base tienen el Brahman, y entonces hoy es un polo más de raza, criadores de razas Brangus y Braford, y principalmente de Brangus y Brangus colorado. Concretamente, el productor misionero que nos esté mirando, ¿con qué se va a encontrar en Virasoro y por qué debería ir? Tenemos una muy buena oferta y muy variada en lo que se refiere a reproductores, tanto machos como hembras, de alta genética. Son reproductores que, por ejemplo, en lo que es la raza Brangus, es una de las 5 exposiciones a nivel nacional que es clase A. Mucha gente que viene a nuestra exposición y que son clientes de muchos años vienen a buscar reproductores con muy alta genética. Puede ser para cabañeros, puede ser para criadores. Virasoro es un polo que tiene mucha relación con los criadores de misiones. Paralelamente a la exposición se realiza tradicionalmente una jineteada. ¿De qué se trata esto? La jineteada va a tener lugar el día 23 y 24, el 23 a partir del mediodía, y se llama Festival de Jineteada, pero hay prueba de rienda, salto, bueno, y jineteada, que es una gran atracción, y es una manera como rural de seguir dándole un énfasis a todo lo que significa nuestras tradiciones gauchescas. Es por ahí lo más atractivo para la familia, ¿no? Para el quien no produce, no es ganadero, pero le gusta el palo, digamos. Y sí, sin duda, viene toda la familia, además hay lugar de esparcimiento para los chicos, además de la jineteada, pueden comer, bueno, van a pasar el día en realidad. Es un lindo lugar, el predio de la rural de Virasoro es muy amplio, tiene una muy linda pista de jineteada, así se dice, y bueno, está muy separado lo que es la parte de la exposición ganadera e industrial, que es hasta el 22, o sea, del 20 al 22, y el 23 y 24 es más que nada para la familia con el festival de jineteada. Bueno, la ganadería en Corrientes fue golpeada de un modo bastante severo allá por mayo, junio, con las lluvias muy intensas que hubo. ¿Cómo en la actualidad se ha superado eso? En realidad, la zona de Corrientes que más estuvo afectada fue el centro de la provincia. La zona de Virasoro, sí, sin duda tiene zona aledaña, que es, digamos, más cerca, se acerca más hacia la zona del estero, que han estado muy anegados. Todo lo que es la ruta 40, 42, 41, con campos anegados, sí, prácticamente hasta hace 3 meses. Después tuvimos una seca increíblemente anormal, una seca muy fuerte, y tras la seca tuvimos heladas muy, muy serias, que ahí afectó no solamente la oferta de pasto natural, las pasturas, la forestación tuvo una incidencia bastante alta en todo lo que es las plantaciones de eucaliptus, alrededor de 1 año y 2 años. Tuvimos un invierno complicado, pero bueno, nuestra actividad es así, sabemos que tenemos que lidiar con el clima y bueno, y a pesar de todo, siempre apostando a futuro, ¿no? Ya pasado ese invierno, ¿cuál es la situación actual? Puntualmente el tema de precios. Los precios, bueno, estamos
viendo los remates de invernada, uh-huh. además de los remates de cabañas, que realmente se están pagando muy, muy buenos precios para los reproductores, pero acompaña el precio de la invernada. Me refiero a los terneros, se está pagando muy buenos precios, lo cual le da, es un aliciente para que el productor pueda comprar su toro. Uh-huh. Eso es sin duda una apuesta a futuro, ¿no? Uh-huh. Nos reitera entonces la fecha y el lugar donde se realizará la exposición. La exposición se realiza en el predio ferial de Virasoro, llamado ProAPro, uh-huh. y vamos a estar desde el 20 al 24 de septiembre próximo.